Muy buena gente, aquí Tipper al habla, estamos de nuevo en un vídeo de The Witcher 3. Vamos a ver cómo se nos da en este Let's Play. Tenemos que venir aquí a este como puesto de... Es un puesto de... De redanianos. No sé si el rey estará aquí. Tenemos que venir a matarlo. Bueno, no es a matarlo exactamente, pero tenemos aquí un contacto de Dijkstra, que es el que nos ha dado órdenes. Está aquí. Looking for Gregor. You found him. Who are you? Geralt of Rivia. Dijkstra sent me. Been expecting. ¿Y tu casco? Let's take a walk. Se le ha evaporado el casco. Nice job decorating your guard post. By orders of our gracious and merciful ruler, the good king. What was their crime? One on the right, a peller from a village nearby, gave some bloke the wrong advice. Bloke's mates informed on him. Neighbor held a grudge against the one on the left, accused him of witchcraft. Just humans at each other's throats. That's not Radovid's fault. Who do you think set down the laws that mean folk hang for such offenses? ¿Sirves a un rey que odias? Seem to have lost all respect for the king. Why serve him? What am I to do? I was born a Redanian. I won't desert. Besides, I enlisted when Vizimir was still on the throne. Now that was a good king, wise and just. Radovid's something else. He's got war on the brain. And I don't want Redania to look anything like that. Vamos al grano. Let's talk. Must know why I'm here. Take it, it's about our cobbler friend. Yeah, he came through here on his way out. Didn't come back though. Patrol went out yesterday, reported an abandoned cart a ways off the road. Aimed to go out there, see if it's his. Couldn't get away. Thanks. Good enough to start with. Farewell. Hold on. You got a pass? Won't get back through without one. Yeah, I got one. All right. Good luck. Thanks. See ya. Vale. A ver. Encuentra el carro del zapatero. Por aquí, a ver. Pues a este rey no le van los magos, ni hechiceros, ni... No sé cómo le gusto yo, ni siquiera. Tenía que haber cogido la sardinilla para aligerar el trayecto, pero bueno, no tardaremos mucho. Estamos ya aquí. Un carro estoy buscando, no será este, ¿no? Cart doesn't look damaged. Strange. Need to look around. Might find something. No, ¿por qué usas una? Venga, hombre. Joder. Me han pillado aquí de una manera... Cabrones. Venga, otra vez. ¿Por qué no las usas todas y total? Lo que quería era usar Igni. Usarlo, no, cogerlo. He cogido la de plata también. Madre mía, no dolío. Vale. Venga, ¿qué me pasa con los botones? A ver. Wonder where its wearer is.
shoe. Something tells me I'm on the right trail. ¿Sí que seguir los zapatos, you know where it is? A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Wonder where its wearer is. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Y hay otro? A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Vale, por aquí. Por aquí. No quiero perderme. What's he doing vale, here? Mira. Que ha ido recogiendo todos los zapatos. Mala leche que tienes. Away go with you go. Judy pick me. I can see that. Just wondering how those shoes has wound up here. Here, Judy's clothes. Like the mushrooms. Ya claro, los zapatos no son setas, dime la verdad. Shoes don't sprout from the ground. You see who left them behind here? Speak no log. Oh, anger gets Og and Pog. Og and Pog, those your friends? Finderinger's great Og Pog, human finder on Big Suzy's cart. Suzy's big like so. What did they do to this human? Og Pog man's cover to take. They're over. Do you eat him? Nah, no. Body man's, stringy man's, blah. Oggy make man's shoes make. Fog, fog and rock. Vale, va a hacer los zapatos. Para agarrar un trono en los zapatos. You even need shoes? Shoes on humans, it is. Shoes once Og, Pog and Log. Big lords, trollers be. Like humans is. Que te vaya bien. So long. Encuentra la cueva de los tiempos. Tiene que estar cerca, obviamente. Estar aquí. De aquí ya entré. En su momento. A ver, no aquí, sino arriba. A ver, si están esas dos esferas. Tienen que ser el. El Og and Pog ese. ¿Qué dice el otro? Vale, vamos adentro. Están aquí. Vamos a guardar lo que pueda pasar. When but all hit me, humans is. Known. Who better to teach trolls how to cuss? Geralt, my mod, been bloody years. This hole. Relax, Og. This bugger's an old friend of mine. Bugger friend, Og, go! A wheeze in soup throw. That'd make for an awfully veiny morsel. Right, true that. Just look at the plowing bastard. Naught but skin and bones. Well, General Trolls, bueno, our time I traveled on. You, practice what I taught you. Give you a fucking exam next time I come through. Don't let no go. Tell us sit. Sit us down. Tell us suck cock shoesies make. Necesito este hombre, viene conmigo. I can see you've made friends. But Taller needs to come with me. Blood nowhere Tala go. Tala shoes his mix. But I need him. Tala's here stay. You shoes his gut. Og shoes his gut not. Rug got not. Pug got not.
Tala chooses make. Tala go. Necesito un momento, volverá enseguida. Now let's all stay calm. Tala will be back. He just needs to come with me. We'll get some leather for your shoes. Listen to Geralt. He's telling the plain truth. Vaya, look vale, at your feet. They're fucking mammoth. Need a damn bale of leather to make shoes for them. Understand? Me and Geralt will get some cocksucking leather. Then I'll come back and make your blasted shoes for you. Shoes is pock for? And rug for? Two pairs for each of you gnarled pricks. Tala go, but back come must. Knew you buggers were good mates. Sit tight, be back in a bit. Ever called a rabbit children? Children aren't trolls, and vice versa. Besides, witches are sterile. Ah, you've not changed a bit. Still tart as rotting rhubarb. Just happened to be passing through. Or did someone send you to find me? Roach and Dijkstra. Ah, mean they've not forgotten me. That's nice. Though I am grateful you came to get me, Geralt. Must have a lot on your mind. All those monsters to kill. Heard you three are planning to do some killing of your own. Huh? I tell you, clowns. Kinda. Didn't offer any details, though. Maybe you'd be willing. Gesture of gratitude? Sorry, mate. If they were mum, I've got to be mum. Be that way. How'd you even wind up out here? Nilfgaard occupied land now. You saying the black ones have no use for cobblers? Probably brought their own. Brought fuck all, as I see it. Amateurs in uniform. And you'll not find a better cobbler than Tala anywhere in the north. Yeah, right. You doubt me? You're a spy, and you're working with Roach and Dijkstra now. Doubt you went out there to fix Nilfgaardian boots. Ah, I see you've thought about this. I admit it. Cobbler acts my cover. Who takes an interest in cobblers? No one. You sit there, doing your work, hammering on that sole, and blokes beside you talk. Bollocks, mostly. But sometimes, they say something interesting. Like? Thanks again, Geralt. I'll take it from here. And I'll be sure to tell Roach and Dijkstra how you buggered Og and his mate sideways. As I see it, they'll be so impressed they'll shit themselves. ¿Cómo se te ocurrió lo de ser zapatero? Tell me, you were a fence in Vizima. How'd you become a cobbler? Pick the least suspicious profession. The fence thing, shite cover. Pissed too many folk off. I didn't need the attention. Thought about being an innkeep. You meet a lot of folk, you know. Tossers, mostly. But willing to talk about all sorts of things. Problem is, you're tied down like a mutt on a chain. One and the same yard all the time. Whereas a cobbler travels everywhere. Better believe it. Even cobble together this fancy rolling stall. Lovely. Bloody bullseye. I've made a small fortune out of it since the war started. Those pricks in uniform are always marching. Know what happens when their cocksucking boots disintegrate? Their feet bleed. Blister up. Not a soldier out there wouldn't sell his mother for a comfy pair of combat boots. So what'll you do now? What do you mean? Head back to Novigrad. Dijkstra, Roach, and I've got a master plan to set in motion. I'll ask again. Details. Forgive me, mate. I plow in calm. See, were it just up to me, I'd spill it loud and proud. You're trustworthy like no one else I know. But I'm not on my own, so blooming unilateral decisions are out of the question.
trap stays shut, I'm afraid. Bueno, ahora nos vemos todos y nos lo contáis. Ya está. Me voy. So long, Toller. And good luck. Oh, I can bloody use it. Radovid's one crafty ore with a clap. But we'll figure a way round that twat. Soon the whole bloody North will be blathering about how he got fucked. Careful it's not also blathering about three assassins, drawn and quartered. Fear not, Geralt. We know what we're doing. Farewell. ¿Acabada? Pues perfecto. Vamos, Ardinilla. A ver qué podemos hacer. No va a haber, en serio, no va a haber nada más sobre eso. Esto es en Skellige. Esto también es en Skellige. Esto no se puede hacer por sí solo. Esto es en Skellige también. Esto podría intentar hacerlo. Hay estas dos de Wind. Y puedo, sí, podría ir a ver si este tiene mi espada ya. Vamos a ver dónde hay un viaje rápido aquí. Cercano, al árbol del ahorcado. Cuánto tiempo. Y a ver si este tiene nuestra arma lista. Era aquí. Sí que esta me pilla más cerca. Completamos esa y... Y bien hacemos un par de contratos de brujo que hay que son asequibles, que se pueden hacer, creo. O nos vamos a buscar tesoros. Que hay unos cuantos todavía por sacar. Yo creo que podríamos ir a hacer eso. Vale, pero tengo que saber en qué dirección, porque no me marcan. Están tontitos. Está aquí. Ya podía salirme la línea de puntos. Si es allí, es allí. O igual no sale porque aún no la tiene lista. En ese caso diría... Joder, pues sí que tarda. Greetings, Ivir. Greetings, Geralt. How might I be of help? ¿Tiene espada? My sword ready yet? It is. Behold sí. And admire. A sword to outshine all others. Well, this was worth the wait. Thank you, Ivir. It is I who thank you for everything. Espada de los restos. A ver qué tienes. What do you have on offer? No creo que tenga nada nuevo, pero bueno, solo para echar un vistacín. Tiene un mapa. Y bastantes diagramas. Cuarto mapa de Ewin Gledlof. Me lo quedo. Pergamino. Y diagramas. Esto tengo que estudiármelo fuera de cámara y comprar los que me vengan bien y ya está. Pues sí. So long. Vamos a ver cuán de grandiosa es esta espada. Esta es la que compré. Espada de los restos. Más 18. Vale, esta es... Sí, es el
De hecho, de espada de acero es que tengo que cambiarme las dos. Es la releche. Impacto crítico un 50%, cágate. Esta me la voy a cambiar también. Vale, ponerles piedras. Estaría bien ponérselas. Pero en otro momento. Tengo que acertar bien con las piedras porque solo tienen un hueco. Vale. Vamos a ver. Misiones secundarias. Lo que se puede hacer está hecho. Entonces, búsqueda de tesoros. Tengo aquí varias. Costa de naufragios. Todavía cayó en manos de Gerald una carta muy peculiar con una rápida lectura basada. De la carta. ¿Y qué carta es? Uf. A ver, lee las notas. Casi todas son notas. Vamos a ir a algo que. Es que si me tengo que parar a leerlo todo, tela. No sé cuál es de cada una. Bueno, vamos a ver esto. Usa tu sentido de uso para encontrar el diagrama que mejora las botas. ¿Y esto dónde está? Vamos a ver. Lo primero va a ser venir aquí. No tiene salida esto. ¿Qué? ¿Quieres probar el arma contigo? Vale. ¿Tienes algo de comida para mí? Bueno, dinero. Pero me vale. Vamos a ver. Jodido cartel, ¿dónde está? Mira, por el lado más difícil. Vale. No monsters here, just humans. Venga, a ver si lo tocaras todo menos el cartel. Vale, por aquí abajo. Territorio de arpías, posada de la encrucijada. Puedes estar lejos de todo lo que puede estar lejos. Ahí. No, aquí hay que hacer viaje rápido. Iremos en Sardinilla hacia allí. El tema de encontrar los tesoros tengo que leer como un poseso. ¿Vale? Vamos a Rodina. Let's go. Heard you can get food from the Baron's men. Bosque. Probablemente encuentre. Pero vamos a ver. Paso. Súbete, súbete a Sardinilla y vete de aquí. Súbete. Vale, vámonos. Escuela del grifo. ¿Qué hay ahí? Ni idea. Pero hay enemigos por todos sitios. Esta zona, estos son Neckers, parece. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Un caverno?
puesto. No, es por aquí. ¿Vas a bajar a que te mate? ¿O no? A ver. Uso mis sentidos, pero aquí no... no... Ah, amigo. Might want to look around some. Vale. ¿Vas a atacarme? Sí. Era caña. Bueno, tiene que haber otro algo en alguna de estas piedras. ¿Esto? Pues nada. ¿Puede ser esto? Diagrama de botas de grifo mejoradas. Pues bueno. Parte 1. Vamos a misiones, búsqueda de tesoros. La escuela del gato. No tengo la del grifo. Más. Grifo parte 3. Vale, me pone Skellige. Bueno, vamos a ver esto. Nota del profesor Glover. A ver. Es que no queda otra que leer. No queda otra. De hecho, tengo un punto disponible que le voy a poner a esto. Inventario. Vale. Cuarto mapa de Edwin Greloff. Sigue las pistas del mapa para encontrar el equipo de brujo. Las anotaciones del mapa están manchadas de sangre seca y no se pueden leer. Nota, este mapa no vale una mierda. Lo único que encontré fueron unos símbolos de grifo grabados en las paredes. Vale, que no vamos a conseguir nada valioso para pagar las deudas que nos obligó ese doctor tan elegante. Vale. Notas de Walton Dubis. Aviso a mi socio comerciante, nunca aceptes trabajos de reparación de filacterias, a saber qué coño es eso. A menos está claro que no te importe pasar noches enteras en vela. No te engañes la apariencia sencilla de estos aparatos infernales. Llevo bregando con esta maldita filacteria 2 semanas ya. He utilizado todas las herramientas que tengo, todos los trucos que conozco, y no soy un novato de mejillas rosadas. Llevo este oficina. Vale. ¿Y esto me da alguna misión? ¿Alguna de las dos cosas que he leído? Vale. Lo otro no me ha dado nada, pero esto sí. Me sale como en rojo. Busca el tesoro diagrama del grifo, parte 4. Sale como demasiado complicada. Bueno, pues sigamos leyendo. A ver, echar un vistazo antes. ¿Por qué es así? Me sale a nivel 34, cágate. Bueno, vamos a otra cosa. Mariposa. Es cuestión de ir leyendo, pues se lee. ¿Qué se le va a hacer? Notas del varón. Bueno, pues no es viejo esto ni nada. El constructor de barcos de Oretón se lo jugó todo a una carta. Pero suerte de que el pueblo envía hombres para cobrar. Siguen sus cartas. Voy a jugar con ese hijo de... Pero este es el que le he ganado la carta, ¿no? A ver, ¿sale algo? No parece que salga nada.
Es como una pista hacia él. Estos son mapas. Tercer mapa de Alvin Kermit. Siguiendo las instrucciones del profesor Attistein, no seguiré explorando los lugares en los que descubrí pictogramas relacionados con la escuela del brujo del gato. Estos pictogramas son idénticos al del profesor, al que el profesor descubrió en las cuevas subterráneas en las islas del templo. ¿Esto me da algo? Doy por hecho que sí. Vale, ¿y esto es asequible? Escuela del gato. Hay dos. Vale, necesitaría un cartel por aquí. Vamos a ver. Esto es 17, es asequible. Y vamos a ver hacia dónde vamos. Aquí hay uno. Y allí hay otro. Vale, desde el faro podríamos. Vamos aquí otra vez. Hacia aquí, hacia aquí abajo. ¿Pero qué demonios era eso, tío? Hola, amiguito. ¿Boris? ¿Se llama Boris? ¿En serio? Final quiet, good time man comes, creamy me a bubblegum. What you got in the pot? Super la cops, trolls, family, much goods, slinks, froggies, bone helps, joy smell sticks. Last one necro for flavorful. Sopa de Necker. No contiene nada más. Put anything else in the soup? No humans, I hope. Mans? No. Mans some gibber. Interesting. Mans no gibber. Go in pot. You like talking to humans? Yeah. Necras. Cool was. Dun. No gibber at all. Actually talked to a ghoul once. Found him quite eloquent. Gibbering ghoul? No! That like... like... cucumber singing. Or something. Kind, nice man. Troll help. De trolls, de estos. Take... award. This is the head of an elf. No, eso dará algo. Elf is good. Like tomato. ¿Cómo que la cabeza de un elfo? ¿En serio? ¿Eso sirve de algo, trasto? Lo meteré en mi cofre. Si lo robo, ¿qué hay aquí? No, será un sumergido, de por hecho. Si tienes algún diagrama, sí que me lo llevo, pero si no. Es que no quiero pelear con él. Vale, puedo llevarlo todo si quieres. ¿Más nada? Estoy harto de Necker de estos. Respiramos, sardinilla. Vamos allá.
mapa es enorme, tío. Esto... uf, son neckers sueltos, no voy a pararme. Porque no merece la pena, básicamente. Vamos a ver. Vamos al faro. Y desde aquí pasaremos nadando hasta la otra zona, que ya fui en su momento porque había una interrogación ahí. No me lo puedo creer que cargue tan rápido. Aquí no voy a tener ningún barco, lo cual quiere decir que tengo que pasar a nado. Bueno. Son flores, ¿no? Sí. Que va bien tener... está muy bien, ¿verdad? No recuerdo ni cómo se coge. El espino cerval este es que va bien. Hay muchos... muchas recetas que lo requieren. Vendría un barquito. No tiene pinta de ser aquí. Más pinta de ser aquí arriba. No te sumerjas. A ver. Sube. Pero sí, le di al de saltar y... ¿dónde anda? Ay, que te parió ya. Vale. Tiene que ser aquí dentro seguro. Vale, notas de mago. Y ahora me voy a esta colina. Salgo de esto, ¿no? Sí. Equipo de la escuela del gato. Lee las notas. Misiones, ¿no? Del mago. Uf. Killian se ha enrolado en el venado volador como guarida. Un buen saco de coronas de Novigrado convenció al capitán para alojarme en su marote. Todo va de acuerdo con mi plan. La verdad es que esta expedición me resulta divertida. Me alegro de no haberle encargado el secuestro a un fortachón sin cerebro. Mira mucho mejor a mí solo. Es precavido, no voy a poder liquidarlo con una amenaza. Con una manzana envenenada. Espero que condiciones sean más frías, sean más favorables. No me apetece tampoco leer más. O sea, podéis pausarlo si queréis. Pero no parecen que sean notas que sean importantes. Vale. Al agua. Recoge el espino y nos vamos hacia aquí. Lee la nota del profesor Glover. Pasa eso bajo la isla del templo. Vale, a ver si llego al cartel.
Estas son misiones sencillitas. Llegar a un sitio, buscar y coger el diagrama, no, no tiene más misterio. Profesor Glogger. A ver dónde están esas notas. No. No. Carta. Es que pone carta, no pone nada del profesor Glogger. Fuego eterno. Notas del profesor Glover. Es que no sé. Es el mundo ciudadano preocupado. No sé realmente qué notas son. Notas del Nefardiano, vamos a ver. Únete al ejército, decían. Matarás norteños, decían. Llevarás el estandarte del gran sol hasta la montaña del dragón. El emperador se sentirá orgulloso de ti. Así que me alisté, me enviaron a Belén. Nada, ¿verdad? Objetos perdidos, misión actualizada. ¿En serio? No tengo ni idea de lo que acabo de hacer, pero bueno. Bien hecho está, ¿no? Abajo. Marca abajo. Pues abajo, vamos. De hecho, espera. Puede ser que... No. Puede ser que esa nota del profesor Glogger... Es que tiene que ser una nota nombrada. O sea, tiene que tener su nombre. Entonces, ¿es posible que esté aquí? Tiene que estar aquí, sí. Nota, profesor Glogger. Profesor Glogger, ¿dónde estás? Confesión del brujo George, no. Carta de Dudu. Joder. Nota de bandolero, nota empapada, carta. Carta sin enviar, carta de jefe pirata, nota del bandido, nota del mercader, libros a casco porro, nota de bandido, carta sin enviar, carta empapada. Me rindo. Esto tengo que ponerme y leerlo, pero claro, si lo tengo que hacer aquí. Podría ponerme pum 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 pum. Las que sean importantes medio leerlas y las demás dejarlas ahí en el. Un trato monstruo de la ciénaga. Esto está hecho. O sea, yo esto lo cojo y son los carteles. Los que escogí en los. Las notas cogidas en. Ya lo diré. Oye, ¿cómo entro ahí abajo? A ver, más abajo. ¿Me mataré? Uf, no me fío hasta nada, ¿eh? Joder. Tiene que haber... Girl. Pasadizos por donde se puede entrar a ellos. A ver, si llego así no me sale, ¿verdad? ¿Cuál es?
Vamos a ver, esto es otra. El mapa de Albert Kremlin. Sigue las pistas del mapa para encontrar el equipo de brujo. Vale. Mientras realizaba unos estudios bajo la supervisión del profesor Slatko Amstein, encontré cuatro lugares que tenían grabado un signo en la escuela de brujos del gato. Todos estos pictogramas son idénticos. Descubrimos. Vale, los he marcado en este mapa. Diagrama del gato, parte 1. Y otros tantos para coger. Pero bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Y en el siguiente vídeo lo haremos todo. Voy a leerlo todo y voy a empezar a sacar todos los diagramas que podamos. Todos los que no estén aquí en Skellige. Y ya poco más podemos hacer. Enseguida nos iremos a Skellige y por la parte final del juego. Nada. Muchas gracias si habéis visto el vídeo. Si dejáis un like o un comentario, lo agradezco mucho. Dejo mi Twitter y mi Twitch en la descripción. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao.